Los presidentes de las comunidades donde se celebran elecciones autonómicas ya han ejercido su derecho al voto, pidiendo a la ciudadanía que hagan lo mismo y acudan a votar. En Navarra, la presidenta y candidata del PSN a la reelección lo ha hecho en la localidad de Gorray. Yo creo que haya mucha participación, fortalece las instituciones democráticas y por lo tanto pues fortalece la democracia. Así que bueno, pues animo a que todo el mundo ejerza su derecho al voto. La presidenta del Govern y candidata a la reelección, Francina Armengol, ha votado en el Colegio Sant Felip Neri, de Palma. Tots els vots se sumen i tots els vots decideixen quines polítiques se necessiten en aquesta comunitat autònoma. El presidente de la Junta de Extremadura y candidato del PSOE a la reelección, Guillermo Fernández Vara, lo ha hecho en la Casa de Cultura de Olivenza, en Badajoz. Invitar a los extremeños y a las extremeñas que vayan a votar en el día de hoy y que lo hagan además pensando en nosotros, en Extremadura, en los extremeños. En Castilla-La Mancha, el presidente de la Junta y candidato del PSOE a la presidencia, Emiliano García Page, ha acudido a su cita con las urnas en el CEIP Ciudad de Nara, en Toledo. Cuando se vota en las elecciones regionales, se está votando en lo suyo, en lo que es de todos, en lo que es más próximo. El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha ejercido su derecho al voto a primera hora en Morella. Cada voto es imprescindible, por eso me gustaría que una vez más la Comunidad Valenciana fuera récord en participación. En la región de Murcia, su presidente y candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, ha acudido a las urnas en el Colegio Público San José de Lorca. Y lanzar un mensaje para que todos vayan hoy a ejercer su derecho al voto, para que todos vayan hoy, se acerquen, encuentren un momento a lo largo del día para poder acercarse a su colegio electoral y votar. Pone el broche de oro en Canarias el presidente y candidato del PSOE a la presidencia, Ángel Víctor Torres, que ha ejercido su derecho al voto en el Centro de Atención a Mayores de Arucas, en Gran Canaria.